Y acá yo hace ya 15 años que estoy en el barrio. Situaciones de todo tipo. Me encontré con momentos muy difíciles en mi vida y momentos gratos. Lo difícil son los asaltos continuos, sin respuestas, o todo ahí colgado. Recibir un tiro, no saber si vas a vivir, pensar en hijos, en lo que va a quedar. Pero bueno, me es difícil hablar. Todavía tengo el proyectil adentro del cuerpo. A Dios y a la Virgen le doy gracias, como también a toda la gente del barrio, porque ahí vienen mis gratos momentos. El apoyo de mi familia y de la inmensidad de amigos, gente conocida y aún no conocida, que han venido y me han brindado su apoyo, que agradezco. Tal vez no se lo puedo decir en la cara en su momento, pero sí aprovecho ahora y que estuvieron conmigo. Ese día eran tipo cerca de las 8 de la noche. Estaba atendiendo a una señora y entran dos muchachos, mayor edad. Bueno, entraron cuando estaba una señora en el lugar donde estás vos. Le digo, correte. Le digo el nombre a la señora, le digo, correte, porque yo ya veía que me venían a robar. Bueno, ni bien se acerca al mostrador y ella se corre, saca el arma, me pide el dinero. Trato de calmarlo, como siempre lo hice la vez que me vinieron a robar. Agarro el montón de billetes de 100, yo estaba sentado en el banquito. Lo apoyo sobre el mostrador, sin mediar palabra. Cuando dejo la plata y bajo, me tira, muchacho flaco alto, me tira, que me traspasa el brazo, me entra en el abdomen y queda alojada acá atrás la bala. La mayoría de la gente pensaba de que no iba a seguir. Y no le voy a dar el gusto a los políticos, no le voy a dar el gusto a nadie de no seguir. Si tengo que ser una anécdota, la seré, si tengo que ser, seré lo que tenga que ser. Pero así de miedo no. No me van a correr con el miedo o con la inseguridad. Sí, entiendo, sé que hay casos peores. Este no fue peor por suerte, porque fue suerte. Dios, la Virgen, fueron ellos, para mi modo de ver. No, no hay otra cosa, porque un centímetro más para un costadito, no la cuento. Hoy veo pasar de a rato gendarmería. Hoy, yo estoy preocupado y a usted, intendente, le quiero decir, cuando se vaya a gendarmería, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Va a salir usted a cuidarnos? Porque acá no viene nadie. A usted se lo pregunto. Corral, señor Corral, yo no tengo, y si me investiga va a ver que no tengo nada político. Bueno, ahora le toca seguir a usted. Usted me tiene que dar la solución. Señor intendente, a usted le hablo.